kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. ¡Tío! ¡Cómo mola! ¡Dios, está igual! Bueno, así es como debería haber sido la entrada, ¿no? Pero ¡guau! Habría molado que fuese así. Y poder saludar a la gente al entrar, tío. ¡Guau! Así habría molado mucho. ¡Qué guay! ¡Qué pasada, tío! Buenas, gente de seguridad. Es tremendo, tío. Espera, que no puedo ver. Pato, pato. Hombre, ¿qué pasa? Pues está conmigo, que me queda un poco tiesa. Eso, ahí está, hola. Vale, gracias, gracias. Nada. Gracias, un placer. Cómo mola, tío. Qué currazo, ¿no? No, qué locura. Se hincar perrito y está a dieta. Mira. ¡Cómo mola! ¡Soy yo el otro día! ¡Soy yo! 92% sale. ¡Estaba Guni allá! ¡Estaba Guni, boludo! ¿Pero el verdadero o el falso? ¡Boluda, estaba Guni! ¡Es real! Un cuchillo para cortarlo, por favor. ¿Seguro? Son muy grandes para mí, pero ¿de verdad? ¡Ambuni, foto, Patricia, a Nicole, a Sofía, mi primera novia en Kinder María. Me gusta mucho la Ari Gameplay, la Rollin, ¡no! La Mayiki, y la Emena, mi primera novia en Kinder, la Jenny, mi primer amor, que se llamaba Raven. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Están por ti! ¡Yo también quiero ser tu novio, Benito! ¿Le toman fotos porque es guapo? ¡Camina! ¡No! ¡Camina! ¿Qué? ¡Ahí va el Snorlax! ¿Qué cojones? ¡Está moviendo el peluche, qué verga! ¡Peluche! ¡Ey, peluche! ¡Peluche! ¡Os lo dije! ¡Sabías tu secreto! ¡Mira, mira, está vivo, está vivo, está vivo! ¡Vamos, vamos! En plan de que entrar y bailar o algo. ¡Sí! ¡Ojo! ¡Cómo mola, tío! Lo malo es que no se escucha la música. Creo que... ¿Se escucha normalmente? ¡Qué guapada, tío! ¡Qué guapada! No sé por qué no escuchas la música de las cinemáticas.
Tiene música. Bueno, Javi, luego para YouTube lo buscas de por ahí, ¿vale? No. No, creo que no lo haré. Vamos a abrir el de Ibai de fondo. A ver. Si escucháis a Ibai, lo siento, ¿vale? Es porque lo tengáis. A ver. Es que le estoy poniendo el... hijo puta. Del directo de Ibai. Está saliendo así, hijo puta. Moviendo el culo, el asqueroso. Yo no sé quién gana, tío. Yo no sé quién gana, tío. Ya está, así estoy. Lo tengo ahí y cuando eso lo pongo. ¡Vamos! ¡Vamos! Se viene. Es PvP. ¡Bom! ¡Oh! ¡Con animaciones! Qué oye, guapo, tío. Voy igualando de momento el inicio, Auron, la verdad. ¡Ojo! ¡Dale, Dani! ¡Dani, dale! ¡Qué guapada! ¡Y es así! Muy igualado, ¡Vamos! Pero Noni se está protegiendo mucho, ¡pero muchísimo! ¡Qué pasada, tío! ¡Dale la boca! ¡20 segundos! ¡10 segundos! ¡Mucha ventaja de Tani Tenor, ¡Cris, el precio se la ha superado a Eloy! ¡2, 1, suena la campana! 1-0 para Tani Tenor, podríamos decir, Te podría decir que sí, correcto. ¡A los 5, a los 5! ¡Sin piedad! ¡Exacto! 3, 2, 1. ¡Vamos! Oye, cuidado que Tanicen. Cuidado que Tanicen puede tumbar a Noni, Lo ha dejado tocado antes, Ojo, sale Noni como un toro, Sale Noni como un toro. Hasta, tío. ¡Uy! Esa se la ha llevado, ¿Cómo suenan los golpes, ¿Cómo suenan los golpes de Tanicen, Me duelen hasta a mí. Cuidado, Tani. Muy igualado, muy igualado este inicio de segundo round. 85% 86. ¡Uy, cuidado! ¿Cómo engancha el Tanicen, tío? Ya vi a Per. Qué loco, tío. No te haces tú puedes. Acabo de ver el mensaje de Gara, tía. Oli más a la derecha, la verdad. Esto sería un 2-0 para Tanicen, Exacto. Sería un 2-0, Y ya le pondría las cosas a Noni. Dani está cansado, no le dejes respirar. Uf. 11, 10, 9, 8, 7. Tanicen. Sí, otro para Tanicen. 2-0 sería. Tanicen. 2-0 Tanicen. Muy superior, Muy superior. Le ha pillado más la técnica a Tanicen, que Noni. Aparte, es que Tanicen al final no deja de ser de Asturias, tío. Hay ahí mucha fabada, muchas hostias. Gente muy, muy ruda, Gente muy de mala hostia. Mira, Tanicen, cómo lo ve. ¿Qué? Escuchando los comentaristas, ¿no, Tani?
escuchándonos, ¿no? Un poquito. ¡Grande! ¿Tiene? ¡Míralo! Es la de hostias que estás repartiendo. Es la última, ¿no? ¡A por todas! Si gana Tanicen, se acabó, ¿eh? ¡Exacto! Ya se ha llevado un par, Noni. Cuidado. Ya se ha llevado un par, Noni. Empieza con el bloqueo. Un par, ¿eh? Mira cómo se bloquea ya, Noni. No quiere saber nada, ¿eh? El movimiento de pierna de Tanicen. Tanicen que está al 100%. ¡Toma! Se la ha llevado. Se la ha llevado Noni, también Tanicen. Sigue superior Tanicen, nada cambia de momento. Nada cambia, 10% de diferencia de fuerza, de estamina, de los golpes que se lleva, Noni se protege. 12% de diferencia, Tanicen va al ataque, le entra todo igual al loco de Asturias, el jefe del Dios, qué puñetazo le acaba de meter. Le ha quitado un 12%, ese. No, Noni está fuera, ¿eh? Noni está fuera, ¿eh? Noni lleva modo loco, lleva modo loco. Se calienta, se calienta, se calienta, lo arrincona, lo arrincona. ¡A la esquina, a la esquina, vaca! ¡Llévalo a la esquina, vaca! A un 8%, ¿eh? ¡Uf, eh! Oscar, gracias por ese nivel en estos 12 mesazos. Muchas gracias. ¡Uf! Vuela alto, Noni. Uf, es que Tanicen es duro, ¿eh? GG Tanicen, ¿eh? GG Tanicen, ¿eh? Es que y esta ha sido incluso su mejor ronda, ¿eh? Su mejor ronda ha sido esta, ¿eh? 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos, Tani! 16% le han dejado a Noni, tío. Cuidadito, ¿eh? 16% lo han dejado si a Noni. ¿Baja a cero sería un KO? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que con un cero te caes al suelo, reventado. Se acabó. Se acabó. Se acabó. No creo que levante la mano, ¿no? A ver. A ver. A ver, Salvador. ¡Ahí está! ¡Que sí que levanta la mano! ¡Se lo llevó Tanicen! ¡Que le levanta la mano! ¡Eh! Volverá a no sonar la Rebo música, creo. Rebo, deja de dormirte, coño. ¿Os queréis callar ya, coño? ¡Espabila, coño! ¿Qué ha pasado? ¿Squid Games 2? ¿Sí, ¿el tráiler de Sau? ¿Pero ¿qué, es esto? ¿Qué os pensáis? ¿Que estoy dormido o qué? El tráiler. ¡Despierta, coño! Uy. Uy, Poppy Playtime no, ¿eh? Poppy Playtime no, ¿eh? Oye, ¿me has tocado la rodilla? No, 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 de verdad, mírame las manos, la tengo arriba, ¿eh? Oye, Poppy Playtime. ¡Se viene! Escúchame, esto pasa en la velada de verdad y te haces caca encima, de la verdad. No, yo me pongo a gritar y me voy. ¿Esto qué? ¿Resident Evil o qué? ¿Qué tienes de rato? ¿Tienes otro? Hay como ruido, ¿no? De fondo, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Ey. Es un famoso. Pasa? Es un famoso. ¿Hay famoso? No, Bad Bunny. ¿Pero no. qué? ¡No! ¡No! ¡Estás de coña! El siguiente combate, porque está preparada para salir, un fuerte aplauso para Aroyit. Ver, me gusta, susurro, chile. Me gusta, chile. ¿Qué canción es esa? ¡Vamos a poner dos! ¡Vacuna Remix 2!
Bueno, un fuerte aplauso para la persona que va a pelear contra Rollit, alguien ya muy conocida en el pueblo. Tanto Tortilla 1 como Tortilla 2. ¡Mayichi! ¡Vamos! ¡Vale, Mayichi! A ver. ¡Vapore Remix 4! ¡Vapore Remix 4! Activa el micro global, voy. Es verdad. Morado Koi me representa. Morado Koi me representa. Voy con Mayichi. Voy con Mayichi. Voy con Mayichi. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vamos, Mayichi. Vamos, Mayichi. Vamos. Viene Cristinini. Dale con la silla, pero con cuidado. Vamos, vamos. Carola apoyando y luego luchando, ¿no? Carola, entrenador y jugador. Esta es increíble. ¿Quieres que gane Mayichi? A ver, no es una. No, estoy preguntándole a mi amigo. Claro, pensaba que me lo decía. Dale, dale, perdón, perdón. ¿Sí o no? ¿Quieres que gane Magic? Esto es increíble. Esto es jodidamente esto empieza, increíble. Esto empieza. ¡Vamos! ¡Vamos, Mayichi! ¡Vamos, Mayichi! ¡Revienta, coño! Dale, Mayichi, sin miedo. ¡Vamos, Mayichi! Recibí muchas indicaciones, había dudas, ¿eh? Había dudas. Tremendas reinas, también te digo. Si esto pasa en la vida real, tremendas empieza, reinas entrenándose. ¡Empieza! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, dale! Dos protegidas desde el inicio. ¡Toma, la primera! ¡Toma, la primera en la cara, eh! Buah, sería increíble la velada 3. Único, ¿eh? En un sitio algo, tremenda. ¿Aquí? Vale, vale. Ojo, ¿eh? ¿Quiénes pelean? Arayiti y Mayichi. Oh, muy empatadas, ¿eh? Están dando de hostias, ¿eh? Se ha quitado mucha vida ya, ¿eh? Muy empatadas, ¿eh? Sí, qué guapada todo, tío. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Reventado! ¡La ha reventado de la última hostia, eh! ¡La ha dado, eh! ¡La ha dado! ¡La ha dado! ¡42-48! ¡La ha dado! ¡Ojo, 42-44, eh! No, no, esto está muy parejo, eh. Ya no. ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4! 3, 2, 1. Madre mía, 32-30. Mayichi se la ha jugado al final, no entiendo por qué, ¿eh? Bien, Mayichi, ay, vamos. Ha apurado, ha apurado. Ha apurado. Qué barbaridad. Bien, bien, bien. Con buen bloqueo, ¿vale? Venga, venga.
Ahí hay buenas consecuencias. 30-32. 30-32. Muy empatado. Y Carola dando indicaciones. No sé si es el mejor. Recordemos que perdió en la velada 1, 2. Y a lo mejor pierde hoy también. A ver, a mí que me dé indicaciones un tío con una salchicha en la mano me toca los cojones, la verdad. Con una salchicha en la mano y que ha perdido. O sea, mejor es que me tocaría los cojones, la verdad. Pero bueno. ¡Come, come, come! Que luego mira, vas a comer puñetazos. Y se come la salchicha. ¡Come! Te estoy sacando el dedo, te lo estoy sacando. Que no comas tanto, que vas a vomitar luego en el partido. Me dio press de Prime estos dos besazos. Pareces un padre diciéndoselo a su hijo, ¿eh? Sí, sí, no te meta en el agua que tiene que hacer la digestión. Todo mentira eso, por cierto, ¿eh? Eso, leyenda urbana. ¡Vamos! 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 Va. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder, Mayichi, golpes en el aire y todo, ¿eh? ¿Lo has visto? Mayichi golpea, golpea e insulto. Puñetazo e insulto. Mayichi se cree que está en una dungeon. Sí, cuidado. Se cree que está en el WoW. Se cree que cuidado está en el WoW con un que druida. Se cree que es un esqueleto. Ojo, ¿eh? 82-82, ¿eh? Hace un momento. Tío, ¿qué hace Mayichi? Ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. ¡68-69 han estado, tío! Es que está así todo el rato, pero siempre va ganando un poquito Mayichi. ¡Mayichi, aguanta, por favor, que vas bien! 60. Coge ventaja, Mayichi. Le ha metido una hostia que le ha quedado un 10%, ¿eh? No. Le ha metido una hostia que le ha quedado un 10%. ¡Ojo! A ningún tipo de sentido. Mayichi acelera, ¿eh? Mayichi acelera y le saca 13%. Hay sangre, hay sangre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sonó la campana. Ya van dos rounds para Mayichi. Uno más y se acabó, ¿eh? Uno más y se acabó. No hay piedad. Otra salchicha, Carola. ¿Qué consejo le vas a dar si perdiste? Comete otra salchicha. Carola, toma, Carola. ¿Qué consejo le vas a dar? ¿El del día de expulsito, Carola? La ve. No está frita, pero te puede valer el club de igual. Perdón, Mayichi. ¿Te llamas niño salchicha? Con todo, escucha, fuchea. Vamos, Aroyid, vamos. Este es tuyo, ¿eh? Lo hemos visto en tu mirada. Con todo y asegura el primer gancho siempre. Muy buenas. Buenas, buenas. Sí, coño, hola. Hola, me mandaron aquí nomás para apoyar como tercer comentarista. Para darle un poco de emoción, un poco de apoyo y. Porque por supuesto. Necesitamos pagar a los patrocinadores. Sí, sí, tú súbete y… Tú, sí, sí, tú dale, dale, dale. Como si estuvieras en tu casa. Emocionante, emocionante. Me han estado gustando los combates. ¿A ustedes qué les parece, eh? Espectacular. Este sobre todo muy empatado, ¿eh? Este segundo espectacular, la verdad. Lo están haciendo muy bien, me está gustando mucho. Pero Mayichi gana por poco, gana por poco. Lo está haciendo espectacular en estos primeros dos asaltos. Falta uno más. A ver qué pasa, esperemos, a ver qué pasa. Esperemos, ya se viene y se viene. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Se viene el tercer asalto! Sí. ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina! Roger y Mayichi en este tercer asalto en la velada del año. ¿Pero qué le pasa, señor? Hermoso, hermosa noche aquí en la ciudad de Badalona, en el pabellón olímpico, donde Mayichi y Roger se están dando con todo en este tercer asalto. Granjas Lecheras Noni de la Ubre a tu mesa presenta Mi Leche con cuatro sabores de edición limitada. Corre a tu tiendita de la esquina y pídele al vendedor Mi Leche. Granjas Lecheras Noni de la Ubre a tu mesa presentando la velada del año. ¿Cómo lo ves, señor Ibai?
Me encanta, me encanta, me encanta, de patrocinador. La mejor leche de Latinoamérica. Leche de Tubre a la mesa, de Tubre a la mesa y de la mesa a tu estómago. Exactamente. Creo que no le va a ayudar un poco el hecho de que haya perdido el combate, pero aún así esto es espectacular de lo que hizo el señor Noni en el combate anterior. Pero vemos, esto está bastante cerrado entre Aruji y Mayichi. ¡Vamos! Que si va ganando, no, va ganando Mayichi por poco. Va ganando. Vuelve Mayichi a tener ventaja Mayichi. Lo mismo Mayichi que los dos primeros rounds. Por cierto, ¿cómo te llamas, compañero? ¿Cómo te llamas? Nombre es de Mácaro. De Mácaro. Mácaro. Mácaro, Mácaro. ¿Cómo te llamas? Mácaro. Mácaro. Mácaro, de Mácaro. Mácaro. Mácaro, 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 Mácaro. Mácaro. Dácaro, Dácaro, ¿no? No, con D, de Mácaro. Dácaro. De Mácaro. Ajá, sí, sí, exactamente, exacto, sí. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pero hay ventaja para Mayichi, Mácaro, hay ventaja para Mayichi. Tiene 10% de ventaja, pero vamos a ver si la salva la campana como la ha salvado en las ocasiones a Rollit. ¡Le urge que termine este asalto! Si te urge que termine este asalto… vamos a ver si le va a acabar. ¡Ah! Se le va a acabar ya 3-0. ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, se acaba el combate. Va a ser victoria para Mayichi. Por decisión unánime. Va a ser victoria para Mayichi. Señoras y señores… ¡Cuidado, cuidado! ¡Se acabó el combate! ¡Suena la campana! ¡No ha parado! ¡Casi escao, eh! ¡Dios santo! ¡Qué emocionante! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Qué bien lo hemos pasado! Vamos a ver si van al centro. Vamos a ver si van al centro. Lo va a llamar el árbitro Salvador, que tiene más años que Reborn y Auronplay juntos. Vamos a ver. Se van a poner. Serían tres cifras, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué pedazo de combate de Aruyit y Mayichi! Lo han hecho fantásticamente bien. Me ha gustado mucho, pero va a levantar la mano. Va a levantar la mano. Bien, bien. Y se lo lleva Mayichi. Emocionante. Vamos, Mayichi, la concha. Sublime. Vaya combates estamos viendo hoy, ¿eh? Carola, fúmate un cigarro. Fúmate un cigarrito. No te escucho. Ari, no se oye, no se oye. ¡Ojo, que va Cristinini a resolver los asuntos, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! Mayichi, por favor, vente aquí, que nos vean bien. Bonanit, Badalona, bonanit a todo el mundo. Mayichi, enhorabuena por la victoria unánime de esta noche. Decías que estabas muy nerviosa, pero lo has hecho espectacularmente bien. ¡No se escucha! ¡No se escucha! Ha sido un honor estar contra Aro, ha sido increíble. Es mi amiga, la quiero un montón, pero creo que aquí ha sido la ventaja de los años jugando al WoW, sinceramente. Oye, no te lo has pensado, ¿no? Porque sí que veníais diciendo que erais muy amigas, que ibais a tener un poquito de cuidado. No, no, yo le he dicho que fuese de con todo. En el ring. Sí, sí, con todo, con todo. Quería darlo todo y quería que ella lo diera todo. Sigue siendo mi amiga, iba a ser siempre mi amiga y la quiero muchísimo. Y la idea era darlo todo y esforzarnos al máximo. Sí, sí, la quiere bueno, mucho, pero la ha reventado puñetazos, ¿eh? Ha sido un combate muy, muy igualado, ¿no? Al final del tercer round, si quedas puesto un poco por delante, ¿ha habido en algún momento que decías, ostras, pierdo, pierdo, me gana, me gana? Al principio no entendía nada y me estaba poniendo muy nerviosa, creo que estaba muy igualado. Luego ya he ido pillando el mecanismo y era más fácil, pero al principio estaba temblando y me costó mucho entenderlo. Te hemos visto con Carola de entrenador, que también combate en el día de hoy. ¿Algún consejo que te haya dado que dices, menos mal que me ha dicho esto, que me ha hecho ganar, me ha dado la victoria? Full focus, centrarme en solamente en esquivar, en golpear y ha sido clave, sobre todo centrarme en esquivar, ha sido muy clave. Bueno, así Mayichi, toma, Lisa, muchísimas perrito, gracias, vale. No sé si quieres dedicarle la victoria a alguien, la cámara, el micro y el estadio son tuyos ahora mismo. Pues le quiero dedicar, principalmente quiero dedicar esto a ti, Chris. ¡No! ¡Casillas y Sara mujer! ¡Ay! Os devuelvo la conexión, chicos. Bueno, pues… Mete una promo, comentarista. Ah, ¿una promo? Una promo. Me faltó. Es que se acabó el combate tan rápido, pero si te urge un préstamo tanto como a Rollit, urgía que se acabara el combate. Visita la tienda de empeños Empeñamesta y obtén el mejor precio de tu artículo al momento de empeñarlo.
Casa de Empeños, empéñame esta. No tienes otra opción. Maravilloso. Confía en los movimientos, Carola. ¿Qué cojones? La entrevista a la afición, chicos, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Qué tal os está pareciendo la Muchachos, volver a hacer eso que has hecho, ha sido espectacular. Breakdance. Sí, ha sido brutal, ¿eh? La verdad. Llevo 10 años jugando en el juego. Irónicamente. Parece yo en el suelo de GTA. Bailemos el papure en honor a... Vale, espera, voy. ¡Y lo puro! Papure. Temporada aquí está. Volvió el fusil de tambor. Ese que estaba tan roto. Ese que dispara. No, una canción del. No, una canción del Fortnite. No. Una canción del Fortnite. ¿Qué es esta canción? ¡Vamos, Peter, coño! ¡Representando el Trio Galáctico, coño! ¡Vamos! ¡Vamos, coño, vamos! Es Magus, ¿no? ¡Estúpido! ¡Espectacular! ¡Espectacular canción! Vaya temazo, ¿eh? Vaya temazo, coño. Ven conmigo aquí para cuando venga Ari. ¿Te ha gustado, Macaro? Me encantan las entradas, me quedo atónito, me quedo asombrado de las entradas que hacen. Pero ya quiero ver cómo va a ser la entrada de Ari. La entrada Peter de Ari, Macaro, lo tengo claro cuál va a ser, ¿eh? Yo no sé si iba a estar más motivado por lo que le dijo Bad Bunny al inicio del evento, ¿eh? Ese verso improvisado que se tiró el Bad Bunny al inicio del evento. Con la Y. ¿Qué le dijo, Macaro? Cuéntanos. ¿Qué le dijo? Lo del Titi, que le cambió la letra. Lo de Titi. Ah, dijo Titi, es verdad. Me gusta mucho la Ari. Yo creo que ha de andar motivada por eso, ¿eh? Sí. No sé si está preparada ya. Yo creo que debe estar preparada ya Ari Gameplays, ¿eh? Yo diría que sí. Si has presentado uno, dale al otro. ¿Sí, no? Bueno, un fuerte aplauso para, en este caso, el contrincante, la contrincante del niño Nalgón. Un aplauso para la ganadora de la velada del año 2. ¡Dale! ¡Ari Gameplays! ¡Vamos! Papure. Vapure, Vapure, Vapure Remix, Vapure Remix, Vapure Remix, Vapure Remix, Vapure Remix, Vapure Remix. Nah, cuando salió Ari no tuvo sentido, la verdad. Vapure, 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 Vapure. Vapure. Papo, papo, papure, 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 papure, papo, papo, papure, papo, papo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Pero por Dios, ¿qué está haciendo el staff? Por Dios. ¡Dale, Ari! ¡Dale, Ari, con la silla, mi niña! ¡Tú puedes! ¡Sí, sale! ¡Va perchita, va perchita con Ampiter! ¡Vamos! ¡Soy esquizofrénica! ¡Arriba! ¡Va perchita! Y con Ari va Comanche. Comanche con Ari, tiene muy buena relación. ¡Mi niña! ¿Cómo grité? ¿Cómo grité? Seguramente los consejos. Bueno, 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 bueno.
Seguramente ver, los consejos de Perchita en Peter sea que le robe mientras le pega. Mi tiempo libre. Sí, pero yo creo que Perchita da mejores consejos que Comanche, ¿verdad? Pero aparte, ha hablado con él antes y estaba borracho. Comanche le estará preguntando cualquier cosa, dónde está el baño o algo así. Dale, reviéntale. Nadie sabe reventar a personas como tú lo haces, ¿eh? Nadie. Ese es un mierda, se la pasa sentado en su puto setup. Es un mierda, es un puto mierda. Bueno, tercer combate de la noche, ¿eh? Dale, dale. Tercer combate de la noche. Ari de Guarnizo. Cuidado. Ari de Guarnizo. Dice que sí. ¿Sabes? ¡Dale, Ari, con la silla! ¡Oye! ¡Dale! ¡Dale, Ari! ¡Coño, coño! ¡Increíble! ¡Coño, Mácaro, coño! ¡Impresionante! ¿Cómo? Aquí hay rencores, ¿verdad? Aquí hay rencores. Es que creo que a Peter le gustaba a Ari. Y Ari lo rechazó por asqueroso. Hay un poquito de chisme de amor, Mácaro, hay que decir aquí, ¿eh? ¡Santo cielo! Entonces aquí va a haber golpes con rencor. No se van a guardar tranquila, nada. Ari, tranquila. Recuerda que Ari, el combate que hizo en la velada, salió y metió 17 puñetazos y se fue. Aquí va a meter el doble, va a meter 34 y se va a ir caminando como si nada. Esperemos que pase esto. Peter coge ventaja. Otro evento de Gref que gana Peter. 69-83-70, recuperación un poco hacia la esquina. Ari no se tiene que quedar en la esquina. No se tiene que quedar en el ánimo. Pueden dar con todo. Mira, mira, ahí va. Correcto. La está calando. ¡Hostias! ¡Hostia! Le ha dado un gancho, ¿no? Le ha dado una percaz, tú. Ari, no te cubras, no te cubras. Le ha dado una percaz. ¡A tope, Ari! No te cubras, no te cubras, no te cubras. 50 segundos. ¡Medita por él! ¡Claro que tiene que ganar! ¡Está ante su Dios! ¡Mucha diferencia, eh! ¡Cielo! ¡Le están dando con todo, Ari! ¡Por favor, Ari, haz algo! ¡Metan las manos, referee, por favor! ¡Ojo, veremos un Juan Guarnizo! ¿Veremos un KO? ¿Veremos un KO en este combate? ¡Puede que Peter consiga el primer KO! ¡Si hay KO, se acaba! Vamos a ver si consigue… ¡Si hay KO, se acaba! ¡Le urge! ¡Que se acabe el round, Ari! ¡Por favor! ¡Lo puede conseguir a Peter, el primer KO! No, Ari, no. Pero no se lo toma con calma. Ari, tú puedes. ¡Cuidado! ¡Cuidado que llega al 20%! ¡Cuidado que llega a 19! Y 10 segundos, ¿eh? ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! 10 segundos. ¡Creo que no le va a dar tiempo por poco! ¡13! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡KO! ¡Se va a hacer! ¡Aguanta, aguanta! ¡No, KO! ¡Hola, salvo la campana! ¡Peter busca el KO! ¡Peter busca el KO! Comanche, dile que se ponga los Comanche, dile que se ponga los ataques al 1, 2, 3 y 4 para tenerlos más cerca, ¿vale? Ok, ponlo al hombre, Comanche. El 1, 2, 3, 4 para que tengas sí más cerca sabes, los números, hijo. Ok, en el teclado. Y que no se cubra tanto. Los acomodas, ok, ya los acomodaste. Ok, ok, ok. Y no te bien, cubras, bien, bien. No te cubras, aléjate y ya está. ¡Vamos, dale! ¡Revienta! Y recuerda, por favor, golpea con las teclas, ok, para que sea más rápido, para que puedas intercambiar. No, con las teclas, Ari, con las teclas. Las teclas de tu teclado. ¿Cómo que con las tetas? ¡No! Se viene el segundo asalto. ¡Vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina. Compra tus boletos en aerolíneasdodo.com.es y descubre los pueblos mágicos de Tortilla Land. ¡Tenemos tarjeta del AVE, la veladita del año! 10 puntos para Peter, 9 puntos para Ari Guarnizo, que estuvo a punto de caer en el primer asalto. Monumental lo que se está viviendo aquí en la velada del año, en uno de los combates pues más disparejos que hemos visto, al menos en el primer round. ¿Cómo lo ve, señor Ibai? Mucha diferencia de momento para el niño Nalgona, un Peter Vicente que está pegando con izquierda, con derecha, pegando fuerte, pegando rudo, pegando directo. Y casi ha conseguido el KO. Creo que lo va a buscar ahora. 65%, 1-20. Para que se acabe el segundo asalto. Ojo, ojo, que ojo, no se le puede dar tiempo, agobialo, agobialo. Está dando combinaciones, está dando combinaciones. Eso es. Dios santo, se quedó medio desprotegido en ese momento. Pero aún así, Ari no sube los brazos. Está como que. Buena. Está como que confiada, ¿no? El título. Oh, ¿campeonita y será? Le da tiempo al KO, ¿eh? Le ha quitado la mitad de la vida en la mitad de tiempo, ¿eh? Le quedarían 50 segundos, podríamos ver un KO, ¿eh? Vamos a ver si. ¡Uy, uy, 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 uy,
Dani también le está quitando mucha vida, pero no está suficiente. Está muy disparejo esto. Casi la mitad de vida no está desprotegido como Ari de Guadarnizo. Y mejor consigue Protégete con PNG Seguros, que tiene los mejores planes de cobertura en caso de cualquier accidente. El costo mensual más económico del mercado. PNG Seguros, tu vida en nuestras manos. Señor Auron, lo ve muy callado. Busca el caos, busca el caos, busca el caos. ¡Ay, aguanta! ¡Ojo que lo encuentra! ¡Ojo que lo encuentra! ¡Tiene el clip! ¡Aléjate, aléjate! ¡Siete! ¡Ojo que lo encuentra! ¡Cinco! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Vamos! ¡No! ¡Es un animal! ¡Es un animal! ¡Es un animal! ¡Ha matado! ¡Ha matado! ¡Señor referí, por favor, haga algo! ¡Un médico! Me va a dar un asalto. Me van a matar, digo. ¡Abusón! ¡Ari, Abusón, estás bien! ¡Comanche, te queremos! Tú. ¡Comanche! ¡Saca la pistola, Rebo! ¡Qué guapa! Madre, está guapardo, en Twitter, ¿ok? ¡Juan! Juan, Juan, tranquilo. Juan, está bien, tranquilo. ¡La ha matado! ¡Tranquilo, la ha matado! Sí, la ha matado. ¡Ha sido! ¡Que la mataron! ¡Estás bailando, gilipollas! Momento, ¡estás bailando, gilipollas! Momento, que todavía no termina. Todavía no termina. Falta el siguiente asalto. Es verdad. Falta el tercer asalto. Esto va 2-0. ¡Dile algo útil, pinche perro de mierda! ¡Hostia, pero si le habían levantado la mano a Peter! ¡Pendejo tú, imbécil! La quieren mandar, a mimir, a pesar de que la tarjeta ya va 10, 9-9 ya. ¿Se podría decir que ha resucitado? ¡Dale, Ari! Le han dado un knockout y se ha levantado. ¡Juan estaba rayado! Bueno, pues otro asalto más, el último. Pero el árbitro le ha levantado la mano. ¡Ale! ¡Se ha caído! ¡Se ha acabado! Porque Ari, le ha levantado la mano, de verdad. ¿Okay? 75-68. ¡Qué bien lo estamos pasando, Macar, aquí! Disfrutando de la noche, de la bonita noche de Badalona, Barcelona, España. Con un atardecer y un anochecer fantástico, precioso. Fue un hermoso día y lo estamos cerrando de la mejor manera. No estamos viendo, bueno, no estaba esperando ver a la Ari que vi en batallas anteriores, pero ahorita la mandaron a mimir. De hecho, cuidadito que busca otro cao, Peter. Busca otro cao. Va, está buscando, sí, está buscando otro KO. No, esperemos que no le haga mucho daño a la señorita Ari, por favor. ¡Ari, piensa, piensa! ¡Reaccione, mija! Yo creo que lo tienen Peter hecho, Lo tienen Peter hecho. Lo tienen Peter hecho, Juan. Hay demasiada diferencia. Ari lo intenta, pero Peter puede conseguir otro KO. Creo que no lo va a buscar, No lo busca, no lo busca. Se puso a bailar. Ha perdonado. La está. No, ese estuvo feo. La está toreando, la está toreando. Ojo. Lo celebra. Pero se viene otro KO. No, va por otro KO. Se viene otro KO. 10%. 8. Ya no alcanza. Ya no alcanza, ya no le da tiempo. Ya no alcanza. Ya no le da tiempo. Clara victoria de Ampiter B7. Clara. Elisa, no damos ni una. No damos ni una, Oli, tío. Vaya, está todo mal. ¿La está pasando bien, mijo? Estaba esperando que le dieran sus nalgadas a Malgón, pero fue… Todo lo contrario. ¡Tongo! ¡Tongo! Perdóneme, que no me pusieron silla a mí. Yo te he parado aquí. No, ahí va. No te preocupes. Ahí va el árbitro. Ahí va el árbitro a levantar la mano de Ampiter. Árbitro a levantar la mano de Ampiter. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre, señores! ¡Ampiter, B7 y Ari hace un papuré! ¡Ahí va el niño Nalgón! ¡Ahí va el niño Nalgón!
Profesionalismo ante todo de Ari, aceptando la derrota de manera. Deportividad, deportividad, deportividad. Deportividad. Ahí está la salchicha está detrás, amigos. La salchicha está detrás. No sé. Te va a poner una silla. Te trae una silla. No, terrible esto. Trae una silla para que me siente como al los revés. Chavos, ¿no? Para que te sientas al revés, mijo. Sí, me siento al revés. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡El calvo! ¡No hay cojones contra mí! ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado conmigo! ¡Sí! Te meto así, 4, 4, 5, con la pipa ya así, en la puta cabeza, yo. Puta, puta, sí, 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 puta, puta, sí, sí, sí. Que se me puso la piel de chinita, se me puso la piel chinita, ¿no? Se me puso miedo, Edu. Se me puso la piel juguetona. Vamos, joder, el Valhalla está diciendo. Hombre. Viene con todo, viene decidido, viene preparado, mentalizado. Da miedo, Carola, ¿eh? Da un poco de mala yuyu. Sí, 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 sí. ¡Pero enfrente, Mácaro! ¡Enfrente a Europlay! ¡El hombre de hierro! ¡El gigante de hierro! ¡El hombre indestructible! ¡El hombre imparable! ¡El hombre infranqueable! ¡Un gigante y un loco! ¡Y un auténtico borracho! ¡Enfrente de Carola, Mister! Espera, momento, momento, momento. Momento. Tan. Un momentico nada más. Era broma, coño. Era broma, coño. Está bajando Minecraft. Que parece que. Me dicen que Mr. Jagger está actualmente en un móvil intentando instalar. Euphonia Games. Hostia, suena la música de Elden Ring. Suena la música de los muertos vivientes, Mácaro. Los muertos que vuelven a la vida. Se va a levantar de la tumba. Señoras y señores. Señoras y señores. Gol de Argentina, gol de Messi. Señoras y señores, lo más grande que hay en el mundo. También Elisa. Después de Diego Armando Maradona y de Lionel Andrés Messi. Es Mácaro. Ahora sí, está preparado el gigante de hierro. Ay, mamacita, no quiero ver. ¿Lisa, estás bien? Sí. Y sale la música del Derrick, señoras y señores. Mr. Jagger. ¿Qué ha pasado? Tengo miedo, tengo miedo. ¡Mácaro! Perdón, no, no, pero no. Me quedé congelado. Perdón. Ese, ese, ese. Tranquilo, es que esa sensación. De la silla y he dicho, ¿qué haces ahí, Elisa? Ese olor a miedo. Estás así, mira. Huele a sangre, huele a sangre. Efectivamente, me acaba de robar la palabra de la boca. Huele a sangre. ¡Hijo de puta! ¡Te voy a hacer! ¡Se están disfrutando, Mácaro! ¡Señoras y señores! ¡Esto va a ser una sangría! ¡Me mataré! ¡Un doctor!
que no va. Que se quedaron sin aire, que se quedaron sin aire del primer grito. ¡Que no cabe más! ¡Mácaro! ¡Tengo miedo! Abráseme, señor. Iba, abráseme, por favor. ¡Abráseme, Mácaro! ¡Que hoy será el último día de mi vida! Esos son los gritos de guerrero, ¿eh? Son gritos de puro guerrero. Esto empieza, amigos. Jagger, que le dé con la silla. ¡Tres! Va a arrancar. No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Salvador Salva, que para. Salvador Salva, el árbitro para. Abriendo los brazos, cual espantapájaros, Mácaro. La hermosísima T-Pose. Nunca falla, nunca falla. La T-Pose. Parece que le están cachando antes de entrar en una final de la Champions, señores y señores. Sí. Parece que va a salir volando ahorita como helicóptero. Coño. Ahora sí, se viene. Empezamos, empezamos. Ahí salen los dos con la música de mi equipo de fondo. Primer puñetazo. Segundo puñetazo. Así esto va a ser una sangría, ¿Qué hace Jagger? ¿Qué hace Jagger? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Parece que lo quiere marear, está impresionando el terreno. ¿Qué está haciendo este muchacho? Está haciendo ni la técnica de Venustruz. Pero el hechicero ni se inmuta. Pero pégale, Jagger, pégale. ¡Jagger! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ahí, que ahí! ¡Efectivamente! ¡Ahí! ¡Pégale! ¡Mátalo! ¡Queremos ver sangre! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Ahora sí, ya parece que ya empezaron. Estaban calentando, estaban calentando. ¡Carola, arrepiéntalo! Se parece un poco a lo dale, que hizo Carola. ¡Dale, dale! Se parece a lo que hizo la velada 2, Carola, un poco esto, ¿eh? Aguantando, no se pegaba mucho, Carola. Está analizando al rival, está analizando al rival. ¡Poma! Ojo, Carola, Poma. Carola se pone bruto. 80-80. Jagger en cabeza ahora. No pierde ni en el Minecraft. No pierde ni en el Minecraft. El Jagger es la viva imagen de Draxter en las peleas del 83. Yo me acuerdo de esas peleas, no sé si usted se acuerde. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, Mácaro. Me acuerdo de verlo con mi papá, de verlo con mi mamá y decir ¡viva la vida! Esto parejo, está parejo, es la batalla más pareja que hemos visto hasta ahora. Esto es espectacular, esta pelea me recuerda a las peleas que se vivirán en Guarnizo, Pasión y Gloria, temporada 1, disponible el 26 de octubre en Amazon Prime Video. ¡Aguanta, Carola! 58-62, Mácaro. 57-59, el Carola. ¡Y el Carola! ¡Llega la cabeza! ¡Se acaba el tiempo! ¡50-50-50! ¡No! ¡Conche tu madre! No lo habíamos visto desde 50, hace muchos 50. años. 50. Pero 50-50. Esto es empate. Esto. Carola, pégale fuerte. Hemos pagado dinero. Hemos pagado dinero. Dame espectáculo, pégale Carola. Fuerte. Dame espectáculo. Está la madre de Auron en el público. Correcto. ¿Quieres sorprenderla? ¿Es eso, gilipollas? Perdón, Mácaro. Unas pequeñas indicaciones de cómo se tiene que poner delante de la cámara. Tema de realización. La gente gritando tongo, Mácaro, en el público. El árbitro. No sabe qué hacer. ¿Qué pasa, árbitro? Me están diciendo que Carola se llevó el round. ¿Cómo? Por golpes. Por golpes. Por milésimas. Por milésimas. Sí, sí. Por milésimas de daño. Photo finish. Y el photo finish está revelando que Carola se lleva el primer round. ¡Vamos! Sí, lo está confirmando el referee. Carola se lleva el primer asalto. Otro evento de Gref que gana Carola. Se lo ha llevado el vikingo. 3, 2, 1. Carola, revienta lo que he pagado. ¡Vámonos de campana a campana, de esquina a esquina! Carola se acaba de llevar la ventaja en el primer… Se acaba de llevar el primer asalto y está motivadísimo. ¡Que suena la música aquí en el pabellón olímpico de Badalona! ¡El combate más cerrado! ¡Es el combate más cerrado! ¡Mácaro, está sonando AC/DC! ¡Your life is not a lie! Nada mejor… Nada mejor puedo
pudieron poner para este combate bastante cerrado. Esta vez el Carola está separando, ojo. Ojo, Carola, que Carola se está separando de Jagger, 10%. El Jagger que puede caer ahora, ya, quiere buscar la esquina. No, no, Jagger, no, no, aprovecha, anda, para saludarnos. Muy bien. Jagger anda saludando. Saluda. En cualquier momento Jagger se pone a bailar, estoy seguro. Pero si Carola aprieta, mira que, mira cómo lo revienta, ¿eh? Mira cómo lo revienta Carola, ¿eh? Mira cómo lo revienta Carola. ¡Ojo! Bueno, bueno, ¡oja! Bueno, bueno. Hola. Y el Jagger no hace. ¡Ah! El Jagger está. ¡Ah! ¡Coño! Tengo muchísimo miedo. Tengo muchísimo miedo. No, no, lucha, lucha. ¡Lucha, es de lucha! Broma. ¡Lucha! ¡Ah! ¡Lucha! ¡Lucha, Jagger! ¡Ah! Esto es de broma todo. ¡Ah! ¡Belén! ¡Belén, que ese hombre! ¡Belén, que! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, para! ¡Pega, Carola, pega! Eso no, eso no parece un chistenar, pega. Pero pégale, pégale, ya. Lo está teniendo contra las cuerdas. Carola con todo en el centro del cuadrilátero. 11 segundos, Macaro, 10. Estamos presenciando algo impresionante. 4, 3, 2, 1. Es victoria para Carola. 2-0 para Carola. 2-0. No sé si el árbitro los va a llamar al centro del ring porque se ha llevado los dos primeros asaltos. Le va a dar el último. Y nos falta el tercer asalto. Quiere, a ver, vamos allá a ver va. Si Jagger puede hacer el de la honra. Se quedó quieto. Ojo, que no quiere quieto. Pelear. Ya no quiere pelear. ¡No quiere pelear! ¡No voy a correr! ¡Me corro, me corro, me corro, me corro! ¿Qué pasa ahora? ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Esto va a ser un chisme impresionante. Jagger amenaza con una eyaculación. ¡Salta y pelea! ¡Ve! ¡Ve! ¡Salta y pelea! ¡Sáltate las reglas! ¡Ve! El Jagger recibiendo castigo por parte de Carola en el tercer asalto, que pensábamos que iba a ser el de la honra, pero Jagger no está haciendo absolutamente nada por defenderse. Esto que estamos viviendo es increíble. Estamos presenciando algo que creo que será la portada del siguiente número de Tortilla News, la mejor revista de todo Tortilla Land, con los chismes más frescos y las noticias más interesantes. Ya sabes, para mantenerte informado lo que acontece en Tortilla Land, Tortilla News, en tu puesto de revistas más cercano. ¡Jagger, qué te pasa! ¡Jagger reponiéndose! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Acábalo, pero tú, Carola! ¡No acabes tú, Jagger! ¡Tú no correcto! ¿Pero en qué van a terminar? ¿En batallas o en otra cosa? Porque ya me está gustando cómo está pasando esto. Señor Auron, yo no sé cómo qué va a acabar. No, no, no. El problema es que creo que va a acabar. No sé si me entiendes. Sí. Sí, yo quiero que esto se acabe ya. Lo estoy pasando mal, Lo estoy pasando mal. Puso la cabeza contra las cuerdas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Con el rayazo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El poder del trueno! ¡El poder del vikingo demostrando en los últimos segundos del asalto final! ¡GG! ¡Se termina el combate! ¡Qué espectáculo, Mácaro! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo más lamentable! Esto fue una verdadera blasfemia. ¡Ahí va el referí! ¡Ahí va el referí, conche su madre! ¡A dar el ganador de este penúltimo combate! ¡Carola! ¡Y se Carola? Lo lleva Carola! ¡Se lo llevó Carola! ¡Por decisión unánime y por…! ¡Qué espectáculo está más lamentable, Adam Jagger! ¡Solo nos queda el main event! ¡Lo que todo el mundo estaba esperando! ¡Juan Sebastián de los Guarnizos contra Spring! ¿Qué? And the millions watching around the world. Lo cancelan. From the capital city of the United States of America. ¿Cómo? Washington D.C. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
cosa. Como hay uno. Voy como una analista, soy dentro de mi listón. Entonces, no, voy por el camino que voy, dentro de la carta con listo. Dale todo lo que soy, no sé que mi novia me supa hasta el top. Stop. Ha terminado, bro. Nada, mentira. Toxeado, tu IP 195032-36. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tomado, ¿por quién? Por el que salió de Santa Fe y rompió tu internet. ¿Y ahora qué? Gran camado. Lástima que el seguro está financiado. Hasta mi café creo que más colombiano. Vende patria, sos un falso mexicano. Espero que tu cama aguante este descanso. ¡No! 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 ¡Lo va a reventar! ¡Lo va a reventar! ¡Espectáculo con todo y cama, eh! ¡Espectáculo con todo y cama! ¡Que tu cama aguante ese descanso! ¡Al top, stop! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Se trajo la cama como una señal de que le va a dormir el combate o cómo? No, de que le va a dormir a él, de dos hostias. Le va a decir a mimir. Stain, tú sacas la basura, pero la basura yo la quemo. What the fuck, amigo. Escucharte cantar es solo un castigo. Un fan que se ha convertido en enemigo. No, ¿dónde habla está? Mucho, pero él es hijo mío. Y la fama quiere drama. ¡No! Pero esa canción dura más que en la cama. ¡El chitero! No te das a sentir como una dama. Yo sí tengo huevos para acabarte en la cara. Toma, látigo, puto. Deprimente. Lema logrado de Pedrito y el demente. Eres un foto para el residente. No tiene talento, solo un corriente prepotente. Solo cubos es lo que tienes en la mente. Tu hijo te devora, cogiendo seguidoras. Te sientes muy bien porque te sobrevalora. Estoy en mi casita, solo quieres tirarme para que te den visitas. Dice que dibuje, no le hago caso. Pero si lo hiciera sería el puto Picasso. La obra de mi Camaro. Eso es un cumplido viniendo de un avaro. No gastan en editores y eso está muy caro. Que por cierto, no está financiado, está financiado, está financiado, está financiado, está financiado. Yo sí tengo huevos para acabarte en la cara. Por cierto, yo sí tengo huevos. Vaya entrada, chaval. Sí, vaya entrada. Fue espectacular. Eres un foto para el residente, no tiene talento. Él ha dicho, ya que no voy a ganar, voy a hacer una entrada increíble. Claro. Hay pique en la esquina roja, ¿eh? Ya, ya lo separaron, ya lo separaron. ¡Carola de entrenador otra vez! ¡Carola con el cigarro! Sprint, escúchame. Si puedes, KO, si puedes, KO, no le regalen nada. Si puedes, KO. Ahí va. Y se viene el primer asalto, el Sprint buscando el knockout desde el inicio del combate. Vamos, está calado. ¡Toma! El primer golpe. ¡Toma! Va ganando Juan. ¿Por qué? Que está nivelado, que está nivelado el combate. Está nivelado de momento. El Sprint toma ligera ventaja. Juan concentrado, quiere dar golpe. 81-84, 78-77, 75-77. Señor, ahora lo veo muy callado. No, no, estoy expectante. Está al borde, lo que está pensaba, al borde del asiento, está al borde del asiento. Sí, sí, sí. Sí. Sorprendentemente parejo, ¿eh? Sí. ¿Listo? Yo no sé si Sprint va a tope, ¿eh? Cuidado, que ahora hay más ventaja, ¿eh? Coge ventaja. Uy, cuidado, ¿eh? Muy igualado, ¿eh? 57-62. Retirada estratégica, pero aún así tiene la ventaja. Por 10 sí. puntos. 50-60. 49-59. 50-60. Va ganando Sprint. Juan busca cobertura. Dos golpes certeros conectados por parte de Juan. ¡Madre ¡Ojo! Mía! ¡Madre mía! ¡Golpes! ¡Golpes iguales! ¡Se están dando! ¡Está gritando Juan Guarín! ¡Mira! ¡Toma! Sprint puede incluso buscar el KO, el knockout. 30 segundos restantes al primer asalto. Juan con 30%, el Sprint con 38%. Yo creo que Sprint va chill, ¿eh? Yo creo que Sprint va chill. Sí, va chill. Yo creo que no quiere acabar esto a la primera. Quiere saborear el triunfo. El primer asalto que va a ser para Sprint.
¡Ojo, que le queda 16! ¡Ojo, que lo puede tumbar! ¡Se está muriendo el primer asalto, Juan! ¡14%! ¡Puede haber KO! ¡Puede haber KO! ¡No le va a dar tiempo por poco, eh! A mí se me hace que ya no. Ya no. A mí se me hace que ya no. ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! Que alguien a la esquina. Si le llega a pegar desde el principio, lo tumba, ¿eh? Lo tumba. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Sprint, yo creo que ahora va a buscar el KO, ¿eh? Sprint, yo creo que ahora va a buscar el KO. A mí se me hace que se confió al inicio. Dice, lo tengo resuelto en minuto y medio, pero no le dio tiempo de acabarlo. Tuvo sorprendente Juan Guarnizo, por cierto. Sorprendentemente bien, Juan. No ha estado nada mal. No ha estado nada mal. Es que ahora solo me… Lo están dando indicaciones. Solo se viene a la cabeza. Las últimas indicaciones, tío, de la noche. No sé, quiero animarle. Es que lo puedo ver. Pero es una gente… Ahora no puedo repetir. Sorprendentemente bien. ¡Abrile como campera, guacho! Plantando cara, Juan, ¿eh? Plantando cara. Es como… Es adictivo el objetivo, tío, para decir. Está cumpliendo el muchacho con él. Y no porque lo sienta así, ¿sabéis? O sea, no es… ¡Vámonos, que suena el segundo asalto! El Juan está dando la sorpresa. ¡Púntalo como manteca! Pues que no se puede parar. Round. Y aunque no quiera que sea así, porque el quiero mucho. ¡Ojo, que se dan con todo, eh! ¿No puedo parar? Cada quien se pega una hostia pareja. No sé si os pasa también a vosotros. Sí, el inicio es igualado, eh. Es de ida y vuelta, es de ida y vuelta. El... Luego, sí, más tarde es cuando Sprint empieza a coger ventaja, pero al principio todo parece parejo. Juan sale a tope, supongo que estará incluso gritando. Tú que le conoces a uno lo sabes. Sabes que sale gritando. Están pegando unos gritos. ¡68-72! ¡1:20! 40 segundos del primer minuto del segundo asalto. El Juan con apenas 5% en desventaja. ¡Boh! Vaya hostia, le acaba de meter. Le ha quitado un 10%. Vaya hostia, le acaba de meter. 6% de diferencia a favor de Sprint ahora mismo. Ahora son los minutos críticos para Juan. Cuando queda menos de un minuto. 50-61. Una diferencia ya de más de 10. 46, 44, 43. Cuidado que Sprint ahora va más agresivo. Puede haber KO, puede haber KO. Queda mucho tiempo. Yo creo que le puede dar tiempo. 39, recupera un poco Juan. Le está comiendo porcentaje por segundo. Ojo, Juan, ojo, Juan. Se había acercado un poco ahí. Y era un final de fotografía, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡26! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡23! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Puede tumbarlo! ¡Sprint se va! ¡Sprint se va! ¡No quiere saber nada! ¡Le vuelve a dar! ¡22! ¡17! ¡Ojo! ¡11! ¡11! ¡12! ¡Vaya, 12, 15 segundos! 12, ¡11! ¡11! ¡Lo tumba! ¡No! ¡Está! ¡Se aleja! ¡Está buscando 8, que 8, el round! ¡6! ¡7! ¡2! ¡Lo tumba! ¡No! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Lo tumbó! ¡Lo tumbó! ¡Lo tumbó! ¡Pero el incidio no sé si… ¡Lo tumbó sobre la bocina! Yo creo que se acabó el tiempo antes de la caída. ¡Buena, Lola! ¡Chocala! ¡Chocala! ¡Fumo en tu cara, hijo de puta! ¡Vuela alto! ¡Victoria para el Sprint! ¡Y voló alto! ¡Vuela alto! ¡Y voló alto! Y ahí vemos cómo se va a abrir el pajarito de Juan Yi. Volando el pajarito. Voló. Siempre como la basura. Pase, por favor. Como la basura aquí. Paramédicos. En paz descanse. ¡Qué paramédico! ¡Es joven! ¡Atiéndanle! ¡Álvenle la vida, por favor! Paramédicos, por favor, a la esquina azul. Amigo, pará la joda, boludo, despertate. Ahí se paró, pobrecito. Qué susto. Hay un poco de polémica. Juan quiere seguir el árbitro que no le deja. Quiere un combate más a pesar de que ya tiene la derrota. No, le dice que no, Hombre, Juan, dice que sí. ¿Sí? Y el referee dice que sí. ¡Vamos! La quiere seguir peleando la mierda. Bueno, pues venga, un round más. Le dio el visto bueno. Vamos, pues allá, Sprint, mátalo, que sepa lo que voy a matar. Es. Lo voy a matar. Mátalo. Lo voy a matar. A ver lo si voy a matar. Te voy a enviar hasta Santa Fe, hijo de tu puta madre. En Santa Fe tengo mi Santa Fe, hijo de puta. ¡Qué frase de mierda! Oye, Sprint tiene la voz rota. ¡Chupapija! Tiene la voz rota. Te voy a enseñar a chupar una… No, eso sonó fatal, ¿verdad? Sí, no te voy a enseñar a chupar ninguna pija. ¡Música de Goku! Ya se puso intenso, Se puso el tercer asalto, ha comenzado y se puso intenso. ¡Póngame los huevos, Juan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te cubrís, pelotudo? ¿Qué te cubrís, pelotudo? No te cura, no te sirve de nada, cagón. No te cubras, Momo contra Virus.
¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! Vamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas, Juan? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no porque estoy muy ocupado con la vagina de tu madre en la boca! ¡Está cagado! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Sprint se enfada y va a ir con todo, eh! ¡Dios mío! Ojo que la batalla está en pareja, eh. ¡Su mamá es mi pareja! ¡Toma! ¡Vaya, vaya hostia! ¡Vaya derecha! ¡Pero que no te metas conmigo! ¡Métete con el Juan, el que está ahí en el cuadrilátero! ¡Los comentaristas no tenemos la culpa! ¿Qué te metes con los comentaristas? ¡Los comentaristas somos gente humilde! ¡Venga! ¡A seguir recibiendo hostias! ¡Saco! ¡Saquito! Es una pela de boxeo, de es un saco de boxeo el sprint. Es un sparring que vaya, de sprint. Es dale. El sparring, sí, es el sparring. ¡Dale! Bueno, le va a tumbar. Dale. ¡Le va a tumbar otra vez! ¡Dale, mago! ¿Y tu hechizo? ¿Y tu hechizo? ¿Y tu hechizo no para estoy revivirte? ¡No usando porque no quiero ¿y tu matarte! Hechizo para revivirte? ¡Ah! Te vas a tener que revivir, te vas a tener que curar. Se le acabó la magia con el entrada. Apenas termina esto, te vas a tener que curar. ¡Tiene cooldown los hechizos! ¡Hecho mierda que va a terminar! ¡Va a quedar muy hecho mierda! 24 segundos. A mí se me ha quedado otro… ¡Ahora está el árbitro, Juan! Te voy a hacer mierda. ¿Qué pasa? Te va a caer de nuevo. Árbitro, deténgalo, por favor. Deténgale. Está muerto. Está muerto. Deténga el combate. No lo mata. Deténgalo. Dale. Árbitro, deténgalo. Es broma. Lo mato. Mato al oso. Mato al oso. Dale. Médicos. Dale. Dale. Para médicos. Dale. Para médicos. Para médicos. Dale. Dale. Estoy bien. Dale. Puedo 10 combates más. No fotos. No fotos. Por la seguridad de Juan, ya no debería de haber más. ¡Ahora con…! No, no, Juan. Por favor, sáquenlo, sí, por favor. Sí, porque quiere pegarle a todo el mundo ahora. Que casi le da un puñetazo al referee, ¿eh? En el Minecraft le apetece seguir, claro. Ahí está Sprint celebrando la victoria. Juan quiere otro asalto más. Quiere que hagamos 20. Por si acaso. Por favor, que me lo saquen del escenario, yo no quiero que sufra más, ¿eh? No, no, por favor, enviadlo a vestuarios, por favor. Lo he pasado mal, ¿eh? He de decirlo, ¿eh? Oye, lo de los puñetazos de seguridad… Y de verdad, voy a soñar con el puñetazo. No, no, es increíble. Se acaba. Me voy a terminar cayendo de la cama con el sonido de… ¿Qué está pasando? Bizarrap, la nueva. Fuera, mala vida. La nueva de Biza. Eventazo. ¿Qué? ¿Se va a pelear Auron e Ibai? ¿Qué? No, no. No. ¿Qué hice? Pasado, hace un momento estaba aquí. ¡Dale, Ibai! ¡Evento sorpresa! Algo que jamás verán en su vida. El Mariano, el Mariano. En la velada del año estamos a punto de ver una batalla, la mejor batalla que presenciarán. ¡Dale, Ibai, sin miedo! ¡Espectacular! El señor Ibai ya nos va a subir al escenario. Le he matado a mí. Sí, sí. No me la puedo creer. Ibai contra Auron. Yo estuve aquí. No me la puedo creer. Yo estuve aquí. Yo estuve aquí. Yo estuve aquí. Yo estuve aquí. Oh,
Frederick, ¿no? Yo estuve aquí. La pelea. Ibai, estamos contigo, pártele la madre. En un momento me quedé solo, hermano, déjame. Otra vez por poco y se me para. Se me para el corazón. El señor Ibai Llanos. Porco Ibai. Un combatiente. Del Ibai, agárrale del pelo y déjame en el piso, macho. Con un golpetazo envidiable el señor Auro. Bien. Ahí lo tenemos. Acércate, dale, y comienza ahí. Dale, Ibai. Padrea. Padrea y que te la sude, amigo. En el pabellón olímpico, Don Ibai ya no se enfrenta al señor Auron Play. Y con todo empezando en el combate, ¿verdad? Les recordamos que se registren en ardiente.com.tl y recibe $50 de regalo el momio de la victoria para Ibai. Es de más 5,000. Si apuestas tus $50, cobrarías hasta $2,550. Ardiente.com.tl. Más riesgo, más recompensa. Como lo ve mi colega. ¡Vale! ¡Habilidad siempre! ¡Vamos! Yo aposté $100 al Juan y perdí. Bueno, ni modo. Riesgo hay y recompensa. Hay que tener cuidado con esas cositas. Bueno, van muy parejos. Un poquito más abajo Auron Play, pero bueno, se puede remontar esto, porque recordemos que los dos están en la categoría amateur. Están en la categoría amateur, pero en diferentes categorías. Uno es welter, ¿no? El peso welter. Y vamos a ver si esto no influye tantito en la decisión final del combate. Bien, buena, 67-76. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le escuchamos al Vasco. ¡Qué buena, Ibai! ¡Qué buena! ¡Estás muy fuerte, ¡Pa! ¡Desayunaste putazos, amigo! ¿Es boxeo o es badminton? Pues no sé si estamos en Roland Garros o en un ring de boxeo. La verdad no me queda claro, pero los dos están dándolo todo un poquito. Bueno, pasándolo un poquito peor. Auron Play que el Vasco, que se ve que se está cubriendo bastante bien. ¡Cómo rolea! ¡Qué gusto! ¡Da, Ibai! ¡Dale! Monumental, impresionante la actuación del señor Ibai, Monumental, impresionante. Esta va a ser la portada del siguiente número de Tortilla News. La mejor revista de todo Tortilla News. ¡Pega, pega, cagón! Frescos. ¡Pega y las tú! Más interesantes. Mira, lo que se están dando con todo ahí. Se están retando a golpearse, Este chismecito lo quiero leer completo en la revista, Bueno, de hecho tenemos ahí los reporteros que están haciendo un trabajo fantástico. Aprovecho también para darle la enhorabuena al equipo fotográfico. Ahí lo tenemos. Terminó el primer asalto. Pega muy duro, Padreando y te la suda, Ibai. Sí, señor. Se quejaba el catalán de que pega muy duro y vaya. A lo mejor ha estado entrenando en secreto. ¿Cómo es? No sabía yo que se podía. ¿Cómo es, Juan? Si quiero, no lo dejo descansar. Vale. Vale, mira, escuchamos las indicaciones. Trata de dar el primer golpe. Eso te dio una ventaja al principio. Trata de dar el primer golpe a un pasear, ¿ok? Bien, vas bien. No podemos escuchar a Juan, pero sí que escuchábamos a Ibai, pues bueno, pedirle consejo a uno de los perdedores de la noche, ¿no? Igual está mal decirlo, pero bueno, es así, tampoco pasa nada. Hay que, bueno, normalizarlo. El que gana y el que pierde, pierde. Sí. Es un 50-50 y hay que tal cual. No te pongas tener la cabeza en alto, ¿okay? Sea cual sea el resultado. Lo hiciste, es increíble. Bien. Atentos que se viene el segundo round. Dale, Ibai, con todo, amigo. Compra tus boletos en aerolíneasdodo.com.ac y descubre los pueblos mágicos de Tortilla Land. Presenta la tarjeta de la veladita del año. 10 puntos para Ibai y 9 puntos para Auron. Muy igualado, que empiezan en 92-93. Puede ser el 1-1. Vamos a ver si va a ser el 1-1. Buen golpe. También tenemos este combate a través de las pantallas de Eufonia TV. Una subdivisión de Eufonia Studios. 83-85. Con la mayor calidad para ver esto en 8K. Buena. En 8K. 8K.
Hoy choca, hoy choca aquí en el combate de choques de Ibai Auronplay 76-78. Este está cerrado, ¿eh? Esto ya sí, esto es lo que queríamos ver. El boxeo que no sabemos quién va a ganar. Pim, pam, pim, pam. Nomás necesita una combinación certera uno de los dos para tener ventaja. Y pim, pa' adentro. Bueno, ¿te mojas tú con alguno de los dos? No, no, la verdad no. Estoy indeciso ahorita en este momento. La verdad es que le están dando los dos bastante bien. 61-68. Iba ahí un poquito por encima. La música de suspenso. Minuto y medio ha corrido en el reloj. Vas bien, por 8%. Vas bien. El señor Auronplay anda a la baja. ¡Que se acaba el asalto! No estés desprotegido como Auronplay. Mejor protégete con Seguros PNG, que tiene los mejores planes de cobertura en caso de accidentes, con el costo más económico. PNG Seguros, tu vida en nuestras manos. Se acaba el combate. 3 segundos. ¡Terminó! Muy buena, Ibai. Lo está haciendo muy bien. Poniendo el 2-0 en el marcador. Lo tiene muy difícil Auron, pero no imposible. Peores remontadas he visto. Entrenado mucho, entrenado mucho. Está durísimo. Está durísimo. Está durísimo. Estará peleando con The Rock. Haz historia. Haz un knockout en el tercer round. He's the biggest piece of the. Ok, no. No. Sí, con eso vas fino. Ok, Ibai, haz historia. Ve por el le local. Vuelve a dar Juan indicaciones a Ibai, que esta vez. Recuerda, Ibai, el futuro es incierto, pero prometedor, amigo. Con Manche, que parece que, bueno, que ha metido la cabeza en un hoyo y que no la puede sacar. No da una este chico hoy. Ok. Bien, dicen que el que no puede hacer enseña y parece que le está yendo muy bien. Bien, bien, Ibai. Dile, dile, te voy a hacer un knockout. Los que no pueden hacerlo enseñan. Así es, y vemos ya el que puede ser el último round, el último combate. Esperemos historia. Parece que puede ser historia. El round 3 comienza. Y la tarjeta tiene 10 puntos para Ibai, 9 puntos para Auronplay, porque no hemos tenido knockout, pero la ventaja pues ya vemos que la tiene el señor Ibai Llanos. Bueno, esta, muy parejitos van ahora. Parejito, 92, parejito. 89-88. Música dramática, batalla dramática. No te pierdas Warren Izzo, Pasión y Gloria, temporada 1, disponible el 26 de octubre en Memes on Prime Video. Es buenísima, yo ya me suscribí, hagan lo mismo. Y el Snorlax dándole ánimos. Ha venido bien acompañado Ibai. Lo ha traído todo. Ojo, que si tiene desventaja el señor Ibai, tengo miedo de que se vaya a meter el Snorlax al campo, a tratar de pegarle una piña. Pues no me importaría, la verdad, de verlo combatir. ¡No cubras! 75-75. ¡Qué parejito este combate! Parece que vamos a tener el 2-1. Tiene la ventaja. No se quiere ir ahora a dormir, ¿eh? No se quiere ir. No quiere mimir. Aquí no duerme nadie hoy. Excepto los que se han marchado. Claro que se están perdiendo este espectacular combate, este combate sorpresa. Auron contra Ibai. Al día siguiente se van a despertar y van a decir: ¿por qué me dormí? ¿Por qué me fui? ¿Por qué me dio hambre? Yo llevo ayunando. Son las 4:22 de la tarde there. Aquí. 50. Ya le dio la vuelta. Estaban parejitos. 22 segundos en el reloj. Esto se acaba. Esto se acaba, señores. Suel de Badalona hace quiero algo pedir un, o se acaba. Quiero pedir un deseo. Y no van a ser cucharas, sino que siga el combate. 40-52, 5 segundos. La 3, se va para un lado. 2-1. Terminó el combate. No, no, no puedo jugar más agresivo. No puedo jugar más agresivo. 10 puntos para Ibai, 9 puntos. No puedo. Para tío Juan. Auronplay. Muy bien. Toma un hot dog. 30-27 está la tarjeta. Juan, ¿qué le pide que pegase más agresivo? ¿Pero qué quiere? ¿Que lo mate? ¿Cómo que más agresivo? Dígame. Yo lo he visto muy ligero. ¿Usted qué opina? ¿Por qué coño? ¿Por qué coño nos estamos pegando, Auron, tío? Yo qué sé, por el show. Por el show, imagino, no lo sé. Porque yo no me quiero pegar. Yo no me quiero pegar, yo quiero amor. Eso, eso, Ibai. Bueno, podemos tener aquí el beso del año, ¿eh? El beso de España.
Ojo, atentos. ¿Qué es esto? No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Todo eso truco ya me lo sé. Eso dolores lo pase. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Todo eso truco ya me lo sé. Eso dolores lo pase. Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso. Si pudiera yo tener la cuerda en el pego, los besos que te di, que te di. La mano, mano, siento que te di. Manda, momentí. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera cambiar el final del cuento. Cristi, el Comanche y el Juan se unieron al canto. La parra y los tragos han sido testigos de tu amor. No llores, no llores. Conmigo un infeliz en el amor. Y aún no te des cuenta. ¡No llores, Juan, coño! ¡Adiós! ¡En vez del amor, amor existe! ¡No llores, Juan, coño! ¡No llores, Juan, coño! ¡Lo más coño en el cuarto! ¡Con chiste! ¡Siempre voy a maldecir el día! ¡No llores! ¡El que nací! ¡El chocolate que te di! ¡Y todas las flores! ¡No llores, Juan, coño! ¡Ya yo perdí la fe de que tú mejores! ¡Si después de la lluvia sale el arco iris, pero sin colores, yeah! No quiero que mande mal el amor. Ya me cansé. Todos esos trucos ya me lo sé. Eso no es de lo más. Los perritos calientes llevaban algo, ¿eh? Sí, sí. Ya me cansé. Todos esos trucos ya me lo sé. Eso no es de lo más. Abrazo grupal, abrazo grupal. Abrazo, abrazo, amigos. No juegues, no llores, Juan. No llores. Ha sido un placer compartir esto con vosotros. No llores, Juan. No llores, Juan. Creo que te meto una hostia. No llores. Bravo. No llores, Juan. 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 Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué está haciendo Auron? ¿Qué está haciendo Auron? ¿Qué está haciendo Auron? Tranquilo. Tranquilo, Juan. Tranquilo, Juan. Chúpame la verga un poquito. Ahora sí que nos podemos ir, amigos. Vámonos. Pues nada, gente, nos vemos. Gracias a todos. Historia. Oye, que sepas historia, que a pesar de que yo apoyé a Auron, siempre estuve contigo, ¿eh, Ibai? No me saques de la casa, por favor. No, no, que aún le quedan. ¡Grande, gente! No me saques de la casa, por favor, dice. Buenísimo. Muy buen evento, la verdad. Brutal, brutal. ¿Esto tendrá música también? El año se acabó Tortillaland. Sí. Para mí, muchos se acordarán de aquel amorfoda de la iglesia. ¿Cómo yo me siento? Quisiera que. Solo lo tengo que poner en el stream de Ibai, si no lo tengo. ¡Quisiera cambiarle mis pensamientos! ¡Quisiera cambiarle el final al cuento! Amigos, no me he acordado de la letra entera. Lo he intentado hacer de memoria, pero. No he podido, no he podido. No he podido. No he hecho mal boxeando, ¡Sandor! 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 Alguno se acordará, ¿verdad?, de aquel momento. Ah, el tráiler. Si te siempre voy a amar. Era chocolate. Ay. Bueno, yo pongo esta porque no tengo otra. No sé qué me pasa con el sonido. Easy. Tremendo. Brutal. Brutal.
Ha sido brutal. Brutal. O sea, no tengo palabras para el evento. Ha sido mi primer evento en tortilla y no podía haber sido uno mejor, ¿eh? O sea, no podía haber sido uno mejor que absoluta barbaridad. No tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido.